grupos. En aquel momento teníamos 4 grupos de 20 personas, y los demás no se les hizo nada. A la gente que no se hizo nada es el grupo de control. Entonces aquí veis que a todos los participantes se les midió aquí, lo mismo que vosotros habéis hecho las valoraciones, los medimos aquí. Todos después de estas mediciones, después de los talleres, con lo que se mide el efecto de los talleres, es decir, que todo el mundo mejoró, y aquel grupo sobre el que seguimos interviniendo siguió mejorando, y aquellos sobre los que no intervinimos, es decir, que no hicieron grupos de trabajo como vosotros, empezaron a empeorar. Quedaron mejor que estaban, y esto es el efecto de las dinámicas de grupo, quedaron mejor que estaban, pero este grupo mejoró enormemente. Esto es lo que pasó en el proyecto científico, es decir, que estáis trabajando con un programa que se basa en un estudio científico que ha sido validado científicamente y que además, bueno, los resultados de este estudio pues han publicado en revistas internacionales de cardiología, es decir, que algunas de las cosas que hacemos en el 50-50 que os pudieran parecer poco o no sabéis si es muy efectivo, está validado que es efectivo. Además, ahora vais a ver que en vuestro caso también ha funcionado. Esto yo he terminado casi entre ayer y hoy, porque las últimas evaluaciones las hicimos el martes, y estoy entusiasmada con los resultados. Tengo que dar las gracias a las personas que hicieron posible que todos estemos hoy aquí, que es el doctor Valentín Fuster, la subdirectora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y bueno, pues este es el grupo de coordinadores de los otros municipios, que tuvimos una primera reunión de ánimo con el profesor Fuster. Este es la mención especial, el premio que hemos tenido este año. Al programa 50-50 se presentaron proyectos de toda la Comunidad de Madrid y nos dieron una mención especial en la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid este año al proyecto tal y como lo estamos desarrollando. Es decir, que Fardar como tiene un premio, ya os lo envía todo por correo electrónico. Y quisiera explicaros una cosa que no os he comentado justo en este año y que me parece que es, pero que ya todos y todas habéis visto la importancia que tiene. Responder a la pregunta de qué depende la salud. Porque aquí todo el mundo lo que quiere es estar más saludable. Lo que pasa es que si no sabemos de qué depende estar más saludable, es un poco difícil actuar. Entonces, veis aquí, este está en castellano, que ya en el 1991 se hablaba de esto, es decir, hace 2 días prácticamente. Decíamos que la salud depende de cosas como la edad, el sexo y los factores constitucionales, es decir, de cosas sobre las que no podemos intervenir. No podemos tener menos años, ni podemos cambiar nuestra carga genética. Bueno, eso ahora se puede un poquito, pero en fin. Estas son las cosas, los factores sobre los que no podemos actuar. Sobre los estilos de vida individuales sí que podemos actuar, y que son pues, el sedentarismo, la alimentación, etc. Pero hay otras cosas de las cuales nosotros hemos hablado a veces en la consulta, como por ejemplo las redes sociales y comunitarias, las condiciones de trabajo, el ambiente laboral, el nivel educativo, si estamos trabajando o no, el tipo de, si tenemos agua, servicios de atención de salud, si tenemos una vivienda sana, y también de los condicionantes socioeconómicos, culturales y ambientales. Sobre esas cosas, la persona individualmente no puede actuar, ni tampoco el sistema sanitario. Por eso, digamos que este programa, siendo maravilloso, nos estamos quedando en esta, esto lo llamamos el arcoíris, nos estamos quedando en la primera, solamente actuando sobre la primera parte. ¿Vale? Bueno. Ya, este está en inglés, pero es muy fácil de entender. Ya en 2006, esta gente, Barton y Grant, introdujo, en 2006, estamos en 2019, introdujeron otros elementos determinantes de la salud y el bienestar. Ya hablan de
las comunidades de vecinos, ya no hablan de la persona individual. Esto sería comunidades de vecinos o alguien que se pone inglés más fino, pues sería la comunidad, tú y tus redes sociales. Bien, pues aquí ya incluyen cosas como el cambio climático, estamos hablando en 2006, y cosas como el ecosistema global, la biodiversidad, en fin, que la salud depende de cosas, de muchas cosas a las cuales no podemos dar respuesta individualmente. Esto yo lo he completado posteriormente con otros elementos que yo creo que influyen de manera transversal en también en la salud de las personas, como es la clase social, el género, la etnia, la generación, que viene a ser la edad, la orientación sexual, la identidad sexual, la diversidad funcional. Y esto me ha dado un ejemplo que lo he puesto varias veces en esta sala, y es la diferencia de oportunidades, la diferencia de oportunidades que tendría, que habría entre una mujer blanca, rica, joven y sin ningún tipo de problema de salud. ¿Qué opciones tiene? ¿Qué diferencia de acceso tiene acceso a la salud tiene sobre una mujer pobre, lesbiana, negra y en silla de ruedas? Esta persona tiene, bueno, son dos mujeres con características socioeconómicas distintas y de etnia, de clase social, de orientación sexual.